en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Querido Alberto Collado. Dígame. La primera o la segunda. Y si es menester. Correcto. La tercera. La tercera división, porque ahí es donde están los máximos goleadores de categoría nacional de España. Mira, si quieres te los voy presentando. A ver. El máximo, con 33 goles, se llama Rubén Pérez, juega en el Barea, cuarto clasificado del grupo 16, y esta mañana ha marcado un gol en este partido. Agoncillo 0, Barea 3. Y en segunda posición tenemos empatados con 32 goles a Pedro Carrión del San Fernando de Cádiz, que marcha tercero en el grupo décimo, que ayer en el San Fernando 4 Alcalá de Guadaira 1 marcó 2 goles. Y también con 32 tenemos a David Murciego Murci, primer clasificado de la Cultural Leonesa. Esta tarde ha jugado en el campo del Aguilar de Campo y han ganado 1-2. El primer gol ha sido de quién sino, de Murci. Murci, el gran Murci de la Cultural Leonesa, que está ahí encabezando el grupo, el grupo de Castilla y León. De Castilla y León, y yo le controlo. Toca añadir que al delantero centro del Badajoz le han anulado 29 goles esta temporada. Haz el favor, Alexis, de dejarme presentar a la audiencia del Radio Estadio estos tres grandes fenómenos, que lo que tiene son celos porque llevan más goles que Ronaldo. Ronaldo ha firmado 29 y Rubén Pérez 33. Rubén, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Es un dato bien bueno de goles, el que llevamos los tres, pero bueno, al final eso yo creo que queda en un segundo plano, porque aquí lo que importa, como supongo que pensarán los otros dos compañeros, es que gane el equipo, ¿no? Bueno, el tuyo es el Barea, que juega la liga en el grupo de La Rioja, ¿no? Sí, eso es. Y estáis cuartos. Ahí está. Bueno, no sé si cuartos o quintos, porque todavía no he mirado el resultado de los demás equipos. Ya te lo ha mirado Collado por tu cuenta, no te preocupes. De acuerdo, pues ahí estamos peleando un poco. Vamos a presentar también a Pedro Carrión, 32 goles, natural de Cártama, en Málaga, y que juega en el San Fernando de Cádiz. 32 goles, Pedro, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Felicidades. Muchísimas gracias. Tú ya eres más... Estás más curtidito que tus compañeros, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que estás más curtidito que tus compañeros, que ya has hecho la mili ahí en la segunda y en la tercera, ¿no? Sí, sí, ya algunos añitos llevamos jugando al fútbol, sí. ¿Y cómo has terminado tú en el San Fernando? De que tienes 34 años, ¿no? Sí, 34 años recién cumplido. ¿Y jugaste en el Málaga B? En el Málaga B 4 temporadas y después ya pues buscarme la vida por ahí en varios equipos de media España. Bueno, vamos al tercer protagonista, que es Murci, el gran Murci, David Murciego, que juega en la Cultural Leonesa, que lidera ese grupo octavo, y que es natural de Jiménez de Jamuz, en León. Murci, buenas. Hola, buenas. 32 goles, y venga a hablar de Ronaldo a la gente, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Contento, como dicen los compañeros, por los goles y por... Porque, bueno, en mi caso, pues que la Cultural vaya líder y ojalá podamos acabar aquí, así el año. Esta tarde Murcia ha marcado un golito en Aguilar de Campo, ¿no? Sí. Otro gol, bueno. El 32. Sí, habéis ganado, ¿no? 1-2. Sí, sí. Y muy complicado porque nos hemos quedado con uno menos desde el minuto 20 de la primera parte y la verdad que hemos sufrido mucho. Que es una raya para un tigre, hombre, nada, uno menos, pero la Cultural liderando con un partido menos el grupo octavo. Pedro Carrión ha marcado 2 goles ayer con el San Fernando. ¿Jugabais en casa, Pedro? Sí, la verdad que el equipo hizo muy buen partido ayer desde primera hora y se generaron bastantes ocasiones de gol y yo creo que marqué 2 y se quedaron en poco porque... También erré unas cuantas, ¿no? Yo creo que el equipo está generando bastante ocasiones de gol. Lo importante es eso, que ganemos y que, como dicen los compañeros, que al final los goles nuestros sirvan para el equipo gane, ¿no? Porque un delantero cuando marca siempre está contento, pero si no sirven para que el equipo gane, se va uno con ese mal sabor de boca y no se va tan contento, claro. Rubén, tú también has hecho un chicharrito esta mañana en el campo del Agoncillo, ¿no? Sí, ha sido el primero de los tres que hemos metido. Y bueno, aunque también hay que decir que he fallado alguna que otra ocasión, pero bueno, eso se olvida rápido porque en la segunda parte los compañeros han metido otros 2 goles. Mira, hemos podido ganar 0-3 y bueno, yo creo que ha sido un buen partido. ¿Y no podéis hablar los tres con Torres y decirle de qué va el tema? eso va por rachas. Aquí al final los delanteros lo que se miden son los goles y una vez se entran y otras, pues bueno, como le está pasando al pobre, pues bueno. Pues no está teniendo ocasiones, ¿no?, para meterla. Rubén, por cierto, tú eres de Miranda de Ebro. Sí, así es. Y ahí no se habla nada más que Pablo Infante y tú 33 goles. ¿Qué es esto?
Bueno, ahí lo que se habla mucho es del Mirandés, ¿eh? De toda la afición, de todo lo que ha hecho en la Copa, de la temporada que lleva en la Liga. Y bueno, hombre, Pablo es el que más ha destacado, ¿no? Pero todos sus compañeros, por supuesto, que tienen muchísimo mérito. Oye, ¿tú hiciste 5 chicharros en la primera jornada de Liga? Sí, así es, ¿no? Pero eso ya, vamos, está olvidado, que fue hace muchos meses. Sí, pues en Padrejón no dicen lo mismo, ¿eh? Fue allí donde hizo el Five. Al Padrejón le metieron 8. Hay una curiosidad que teníamos nosotros por conocer un poco. Vamos a instituir el trofeo Radio Estadio, el mejor goleador de tercera, ¿vale? Sí, señor. Porque ya está bien el trofeo Pichichi para los de arriba, trofeo Marca, trofeo Leyenda, trofeo no sé qué. Para los de tercera, el mejor goleador del campeonato va a hacer un trofeo que va a consistir en lo que viene siendo fundamentalmente una cena con vosotros, si lo tenéis a bien, ¿eh? O sea que queríamos conocer un poco cómo está el patio. Pedro, tú que eres el que más experiencia tienes en la tercera división, ¿la mayoría son profesionales o la minoría? Bueno, últimamente estamos viviendo unos años difíciles para no solo para el fútbol, sino para todo con la crisis, ¿no? Y antes, pues bueno, el fútbol pues estaba un poco más respaldado por ayuntamientos y por negocios, por el cual funcionaban muchísimo mejor a esos niveles, ¿no? Sí, es verdad que lo están acusando incluso los equipos de primera, de segunda B, pues imagínate de tercera, ¿no? Antiguamente, pues, un jugador de tercera pues incluso podía hacer vida con lo que ganaba en el fútbol, pero hoy en día está muy complicado, ¿no? Hay que compaginar con otros trabajos o con otras cosas, ¿no? Rubén, ¿tú cómo te mueves? Pues tú has tenido ofertas en el mercado de invierno, ¿no? Sí, claro, por tener alguien que lleva tantos goles como nosotros en media temporada, pues al final siempre se fijan en ti, ¿no? Pero bueno, yo en este caso, como el fútbol no me está dando de comer, pues yo estoy estudiando aquí en Logroño y la verdad que viene muy bien, porque con lo poco que se gana ahora mismo en el fútbol no te da para vivir. ¿No te da ni tan siquiera para vivir eso, para vivir en el más estricto sentido de la palabra? No, para nada. No sé en qué cifras se moverán mis otros dos compañeros, pero bueno, aquí en Logroño la verdad que vamos, que para la gasolina y poco más. ¿En León, Murci? Bueno, aquí un poco de todo, ¿no? Hay gente que pues que está viviendo el fútbol y otra gente, como dicen ellos, pues estudiando o incluso haciendo pequeños trabajillos. Pero bueno, es lo que han dicho, ¿no? Que hoy en día, pues, a nivel de estas categorías está la cosa muy mal y bueno, todo el mundo sobrevive como puede. Bueno, pero en cualquier caso, cuando estoy llamando la atención tanto y sois jóvenes, siempre, como ha ocurrido en el caso de Rubén, pueden llegar ofertas, ¿no? Para jugar en un segunda B ya. O en un segunda, quién sabe. Eso todo se verá, ¿no? Hasta el final de temporada, que no haya todos esos movimientos, no se sabe nada. Y bueno, yo creo que cada uno estamos pensando en lo nuestro y en nuestro equipo e intentar hacer las cosas bien. Alberto Collado, ¿tiene algún perseguidor que les aceche en la pelea por quién va a ser el trofeo Radio Estadio, el mejor goleador de tercera? Bueno, pues sí, hay un delantero que se llama Jorge, que juega en el Deportivo Rayo Cantabria, que lleva 29 golitos, o sea que estén atentos porque cuidado, ¿eh? Jorge Pérez se llama. Grupo 3 de Cantabria. Bueno, y hay noticias por ahí preocupantes de lo que hablábamos, ¿no? Que de algún lado y en algún sitio se puede cobrar algo y en otros el Club Deportivo Castellón en tercera no se ha presentado al partido de hoy por impagos, o sea que está el patio. Si está mal arriba, imaginaos abajo efectivamente cómo va a estar. Bueno, Rubén, Pedro y Murci, que os seguimos con mucha atención, que queríamos gozar del privilegio de contar con vosotros y de que, en fin, que, como se dice vulgarmente en esto del periodismo, que salgáis en los papeles, ¿no? Que ya tiene mérito hacer más de 30 goles. ¿Qué objetivo tienes tú, Rubén, esta temporada, llegar a los...? A la Eurocopa. Hombre, no, a ver, el primer objetivo es meterse en el playoff con el equipo, pero bueno... Y a título particular, ¿cuántos goles firmas? Pues hombre, yo esperaría llegar a los 40, pero 40. Bueno... ¿Pedro? Al final eso es un dato. ¿Pedro, cuántos firmas? Yo, a mí me gustaría acercarme a los 40, pero como dice el compañero, que sean los máximos posibles para ayudar a San Fernando a conseguir el objetivo, que es jugar la fase de ascenso, ¿no? ¿Y Murci? Bueno, yo ya, para que no haya dudas, también a los 40. No, ya os he visto un poquito rajados, ¿eh? Lleváis una media superior al gol por partido. Y queda todavía temporada, ¿eh? Así que yo creo que los tres vais a sobrepasar los 40 goles. En cualquier caso que sea, enhorabuena, gracias por atendernos. Y eso, lo que ha dicho Mr. Chip, cuidado que en la Eurocopa no está claro el 9 de la selección. ¡Un abrazo! Bueno, muchas gracias. Vale, un abrazo a vosotros.
Gracias. Rubén Pérez del Barea, Pedro Carrión del San Fernando y David Mureciego, Murci de la Cultural Leonesa. Pues qué pasó de tercera división a ser campeón del mundo en un año, ¿eh? Naturalmente que sí. Bueno, haces el seguimiento, Collado, ¿no? Yo creo que van a llegar a los 50, o sea que voy a estar atentísimo. Imposible, posible. En cualquier caso, tendremos aquí al máximo goleador de la categoría de la tercera división. Son las 8 y 58 minutos de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias. Y estamos pendientes del partido del Calderón. ¿Cómo no vamos a estar pendientes? A pesar de que la Liga...